Gracias, Carolina Matos, de Beneficencia Pública. Gracias a la empresa Buenavista por hacer posible este sueño de cambiarles la vida a más de, en este caso, 200 operaciones, y si Dios quiere, entrando el año van a ser otras 200. Gracias porque, pues, el trabajo coordinado junto con la Secretaría de Salud y el apoyo de mi esposo, el gobernador Quirino Ordaz, que nos hizo posible darnos este centro tan bonito, el CIDIS, que está cambiando vidas en toda la cuestión de la salud visual. Y ahora, en este diciembre lleno de regalos, que pues es momentos de reflexión y también de pensar que lo más importante antes que lo material es la salud. Yo creo que nunca, como en este año 2020, nos ha quedado tan claro que lo más importante es la salud. Entonces, tener estas operaciones para ahorita como Mélida, que me conmueve, porque realmente la diferencia de vida entre el ver y estar con esa discapacidad, pues es mucha, porque nos evita accidentes, nos impide estar socializando con la familia o salir con libertad a la calle por temor a algún accidente. Y tanta gente que por falta del recurso económico no se lo puede hacer, pues es algo que al DIF es lo que nos empuja a seguir trabajando, al seguir buscando estas alianzas para estar con la gente que realmente más lo necesita. Pues ya saben que estamos para servirles, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra tarea,